minutos muy extraños donde el Betis no comparecía prácticamente, dada la virtud de la presión alta del Alavés. Lo ponemos aquí en el 1-4-2-3-1, confrontados los dos equipos. Hoy Luis García ha propuesto una presión alta a los dos centrales en verde y blanco. Eso provocaba que en la sala de máquinas no apareciese la fluidez de juego, debido a que también sus dos mediocentros venían sobre Carballo y Marroca. Una presión muy alta que hizo que el Betis estuviese incomodísimo. Prácticamente en la retransmisión lo comentábamos, no hilvanábamos jugadas, no teníamos clarividencia. Hasta el minuto 15 prácticamente, donde el Betis propone una evolución de juego. Sería Carballo con más libertad viniendo entre centrales, a veces escorado en la zona del lateral, y Nabil Fekir bajando al centro del campo. Esta superioridad numérica, este 3 contra 2, sí provocó que el Betis tuviese más dominio, más solvencia. Y lo de siempre. Decía ahí Juanmi, decía ahora Juan, indetectable, jugador entre líneas. Fornal se atrevía a venir por dentro y eso ya sí que sí hacía un Betis muy reconocible, con Ricardo muy ofensivo y Sabalí por la banda derecha. Este es el Betis más reconocible de Pellegrini, un Betis que por dentro tiene acumulación de efectivo, mucha rotación, mucho intercambio de movimiento, un Aitor que se fajaba con los centrales rivales, caía también a las bandas, pero sobre todo un Betis que desde la amplitud que hemos puesto con ese carril verde y desde el dominio por dentro, tuvo unos minutos finales de la primera mitad bastante buenos. Juan, la falta de eficacia hizo que no nos pusiésemos por delante en el marcador. Luego, si te parece, analizamos la segunda mitad. Sí, señor, la segunda mitad con los cambios que han surtido efecto, la entrada de Abde, la entrada del Chimi Ávila, más efectivo, más llegada, pero vuelvo a decir, con poco acierto de cara al marco de Sivera, que vuelvo a decir, ha hecho unas paradas de muchísimo mérito. Hay porteros que salvan partidos, hoy Sivera ha salvado y de qué manera.